Hola, mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Por lo general, cuando consumimos un alimento que nos encanta, decimos que tiene buena calidad. Cuando conocemos a una persona que es realmente un ejemplo de ser humano, decimos qué calidad de persona. Cuando nos quieren vender un perro de raza, nos resaltan la calidad del perro. Cuando nuestra pareja nos consiente, nos mima, decimos qué calidad de relación que nos conseguimos. Y puedo seguir nombrando ejemplos en todos los conceptos posibles. Pero para no divagar, vamos a analizar la definición de calidad directamente de una de las organizaciones que la promueve, como es la Organización Internacional de Normalización, o ISO por sus siglas en inglés. El conjunto de normas ISO 9000 nos presenta la siguiente definición de calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos. Si analizamos la definición palabra por palabra, podemos llegar a lo siguiente. Como están utilizando la palabra grado, significa que hay niveles de calidad. Por lo tanto, no todos los modelos de calidad, según la ISO, son iguales de forma externa de la organización. Pero la definición aclara que la organización tiene solo un grado. Por lo tanto, la organización garantiza la uniformidad de los productos. Cuando hablamos de características, estamos hablando de los elementos o singularidades del producto. Podríamos poner como ejemplo las características de un chorizo de carne y ver que no son las mismas que un queso de cabra. Cuando hablamos del objeto, estamos hablando del producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso. Cualquiera de estos conceptos es válido. Cuando hablamos de los requisitos, estamos hablando de los parámetros, cuantitativos o cualitativos, que nosotros, la legislación nacional o internacional, establecimos para nuestro producto, como puede ser el pH, color, sabor, textura, porcentaje de acidez, forma, peso, materia prima, y podría seguir. Pero los requisitos se determinan según el producto. Pero personalmente no me gusta esta definición de calidad, porque realmente es demasiado utópica hasta cierto punto. Prefiero la definición de calidad de uno de los padres de la calidad y del diagrama de pescado. Sí, estoy hablando de este señor, Kaoru Ichikawa. Y él definió la calidad de la siguiente forma: desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Esta para mí es la definición más cruel y realista de calidad si la aplicamos en alimentos. ¿Qué tipo de alimento satisface a un cliente? Si lo vemos desde el punto de vista de los cárnicos, un producto con un 10% de carne económica puede satisfacer a un grupo de personas por el precio y sabor. Pero puede haber otro grupo que lo satisface un producto cárnico de 100% carne, donde se utilizan especias en vez de condimentos o saborizantes para simular un sabor. Pero una empresa tradicional solo producirá el producto que sea más rentable y presente el mayor flujo de caja para garantizar la estabilidad y el bienestar de los empleados. Pero volviendo al tema, en los dos casos de productos cárnicos, los dos pueden obtener un certificado en calidad. Pero ustedes como consumidores, ¿cuál prefieren? ¿O son veganos y ninguno tiene buena calidad para ustedes? Por esta razón podemos concluir que no existe la calidad, sino los parámetros de producción que complacen al consumidor o cliente. Listo, compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por PayPal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.